¿Estás seguro de lo que estamos haciendo? María, la verdad es que no estoy seguro de nada. Perdóname, sí. Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Entiendo que te sientas mal. Con el sentimiento a flor de piel. No me pidas perdón, que tú no me estás seduciendo. Soy yo la que no quiere que te vayas. Quédate conmigo. La carita se te espantaste. ¡Eres un idiota! ¡No me vuelvas a espantar de esa manera! Todavía estoy temblando. Bueno, tranquila, hombre, no te voy a hacer nada. No te puedo hacer daño porque ya me di cuenta que sí me hace falta, fíjate. Tú también me haces falta. Tenemos que estar juntos. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Tonto. ¿Qué te espantaste, bro? ¿Realmente pensaste que te ibas a escapar de mí? Has tenido mucha suerte, Jimena. Te di una oportunidad y la desperdiciaste. ¿Qué le vas a dar, Lázaro? Por favor, te lo pido, te lo pido. ¡No me pidas favores! Llegó la hora de pagar el que hayas abandonado a nuestra hija. Te voy a matar con mis propias manos. ¡No! ¡No! Permiso, Clara. Espera. Por favor. Ya. Basta de desplantes y groserías, ¿ok? Suéltame. No, tienes que escucharme. No te quiero escuchar. Mira, yo puedo aceptar que estés resentida, que me odies y que pienses que los abandoné. No lo pienso. Los abandonaste, te fuiste. No, las cosas no fueron así. Y ya no eres una niña para hacer berrinches y ponerte como te pones. Ya tienes edad suficiente para entender que las cosas no siempre son color de rosa. Y la vida, tarde o temprano, nos cobra nuestros errores. Yo cometí un error al ser cobarde, al no atreverme a enfrentar a Lázaro y regresar al lado de tu padre y de ustedes cuando recupere la memoria, hija. Pero ya lo pagué. Ya lo pagué perdiendo a mi familia, perdiéndolos a ustedes, a lo que más quiero, mi amor. Dime, ¿qué más tengo que pagar, Clara? No me gusta que se peleen. A ver, Agustín, te sientas. No vayas, y menos ahorita. Pero no puede ser, la actitud que está tomando Clarita no está bien. Tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas, que ya siéntate y mira mejor. Mira, sí estuvo cañón lo que vivió Clarita. Su mamá la abandonó cuando ella era una niña. Y bueno, así como que la abandonó, no, nada más se fue. Lo mismo. ¿Por qué utilizas a mis amigos para reconciliarte conmigo? No lo tomes así, hija, yo... ¿Ah, no? Claro que lo estás haciendo. Y te quiero decir que lo del concierto es un chantaje. No fue mi idea. Tus amigos se dieron cuenta de lo que sucede y... Ay, claro. Y tú te aprovechaste de la oportunidad. O sea que además de todo, ¿estás manipulando mi vida? Clara, ¿de dónde sacas eso? Si quiero cantar, si quiero seguir con mi carrera, ¿tengo que aceptarte? Pues, ¿sabes qué? No quiero. Mira, no me culpes a mí de tus decisiones. Haz lo que quieras, pero ya madura. Deja de comportarte como una niña malcriada. Cuando Nayeli murió. ¿Cómo que murió? ¿Cuándo? ¿Qué le pasó? Fue muy triste, hija. La atropelló un coche y el golpe causó que necesitara un trasplante de riñón. Pero ya no se pudo recuperar. No, no puede ser. Su madre Jimena fue a verla solo una vez y jamás regresó. Y cuando quiso estar cerca de su hija, Nayeli ya estaba muerta.
No sabe el gran gusto que me da haberlo levantado de la cama. Ahora sí, de aquí para el Real, hay que cuidarse y ya verá que todo muy bien. Ojalá así sea, Rodolfo. Mire, cuando regresemos allá a la humilde mansioncita, va a ver cómo vamos a cambiar toda la cocina. Pura comida sana, nada de colesterol, cero grasas y embutidos, mucho ejercicio y todo. Rodolfo, ya, párale. No me atormentes, qué horrible. ¿Qué? Me dan ganas hasta de volver, no. Oiga, pero pues, ¿quién le dijo a usted que va a ser un tormento? No, hombre, usted se merece comida gourmetesca, pero bien sana, va a ver. Rodolfo, ¿alguna vez te he agradecido que siempre hayas estado pendiente de mí? Ah, pues, no me acuerdo, pero sí, alguna vez seguramente lo hizo. Pues si no lo he hecho, Rodolfo, te agradezco la lealtad, el cariño, todos estos años en que tú has sido más que un mayordomo. Has sido un verdadero amigo. Don Vittorio, me honra usted mucho, pero ya no le siga, porque eso me suena así como a despedida, ¿no? Así es, Rodolfo. Es una despedida. ¿Y ahora por qué? ¿Qué? ¿Dónde se va? ¿O dónde nos vamos? ¿O con quién nos vamos? ¿O por qué? Quien se tiene que ir eres tú, Rodolfo. Ay, perdón, no quería despertarte, pero ya es tarde. Sí, gracias. Bueno, el desayuno está listo, ¿eh? Sí, María. Quedó delicioso. Si quieres, vamos, desayunamos y... Está bien, pero... Perdón, necesito hablar contigo. Mira, perdóname por lo de anoche, ¿sí? Por favor, Guillermo, anoche no pasó nada. En eso quedamos, ¿no? En que no lo íbamos a mencionar. Nunca pasó nada. Lo sé que no pasó nada, pero me siento mal, ¿sabes? Me gustaría... Bueno, yo no soy la que te hace sentir mal. Es Julieta. Sí, lo sé. De cualquier manera, de verdad, discúlpame. Sí, yo no debí haber venido a tu casa y besarte. No se te ocurra decir que lo que no querías era jugar con mis sentimientos, porque los dos sabemos que no es así. Bueno, es injusto porque si nos besamos fue porque los dos quisimos, no es nada más tu culpa. Esos besos fueron por decisión mía. Y no vamos a volver a tocar el tema, ¿ya? Se acabó el tema, no volvemos a hablar. Oye, ¿viste cómo le brillaban los ojos a Miguel? Sí, ¿verdad? Le brillaban. Se veía tan feliz anoche, hija. Hace muy bonita pareja con la doctora, ¿eh? Desde que se fue Diana, es la primera vez que sale a divertirse. Por lo visto, todos en nuestra familia estamos condenados a padecer el mismo mal de amores. Ven acá, hija. No digas esas cosas, porque tú sabes perfectamente que Guillermo... Guillermo no está aquí, abuelita. Y la verdad es que no creo que vaya a regresar después de todo lo que le dije. Así que... más vale que me vaya haciendo la idea de que no voy a estar con él. Entonces... ¿por qué no lo buscas, hija? Si tú te equivocaste, búscalo. Ve y díselo. Que él entienda que todos cometemos errores, Julieta. No todos cometen el error que yo cometí con él. ¿Con qué cara lo voy a buscar?
Si de todas formas no me va a perdonar. Esa reunión entre Lázaro y Vittorio, esa reunión. Es un recuerdo muy vago, pero esa noche Lázaro me pidió que nadie los interrumpiera. Seguramente la reunión fue muy importante porque hasta el mismo Vittorio estaba muy alterado y nervioso. Le reclamaba a Lázaro que hubiera ofrecido más de lo que podían dar. Y el hombre que estaba con ellos tuvo que intervenir para que no se agarraran a golpes. No recuerdo bien sus palabras, pero dijo algo así como: el dinero no es de ustedes, sí. Este tipo tiene que ser político. El anillo. ¿Antonio? Magdalena, mira, estoy trabajando en la investigación y he estado pensando mucho en lo que me contaste acerca de esa reunión entre Lázaro y Vittorio en casa de Lázaro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente, pero no recuerdo más. Bueno, mira, después de mucho darle vueltas al asunto, quiero hacerte una pregunta muy específica. Por favor, dime. ¿De casualidad tú recuerdas si el hombre del que me estabas hablando portaba algún anillo o algo por el estilo? Claro. De hecho, ahora que lo mencionas, ese hombre llevaba un anillo con la figura de un escorpión labrado. ¿Con la figura de un escorpión? Sí, estoy segura. ¿Significa algo? Pues parece que esa es la pista que necesitábamos para concluir con todo esto. Hablamos después. ¿Cómo que cantar en un escenario? ¿Que no ibas a pedirles a ellos que tocaran aquí? Uy, papá, esto es más historia que la época colonial. Y estoy súper contenta, porque ahora, a ver si ahora sí me entiendes, ¿eh? Voy a hacer lo posible. Los Tobis me invitaron a cantar con ellos en el gran concierto que van a dar. Ah, ya te invitaron a cantar de nuevo. Bueno, espero que ya estés pensando en cobrarles algo, ¿eh? Ay, papá, ¿cómo eres? Primero prométeme que vas a venir. Clarita de mi vida, tú sabes cómo están las cosas. No puedo prometerte nada. Aquí hay muchos problemas. Afortunadamente todo se está resolviendo, pero... Pero nada. No quiero ser la última galleta de animalitos. Es más, pásame a mi hermano, yo lo voy a convencer de que te traiga de una oreja. ¿A Guillermo? Pues ni modo que al otro. Es que Guillermo está haciendo un trabajo especial. Está colaborando con Antonio. Y ahorita no está en la casa. ¿Está colaborando con Antonio por lo de Lázaro? Por lo de Lázaro, por lo de David, por lo de Julieta. Pero te prometo que lo voy a animar. Cuídate mucho y diviértete, ¿eh? No me cuelgues, papá. Te quiero pasar a alguien. ¿A quién? Mucho gusto, suegro. ¿Cómo está? ¿Qué? Pero solo le dije suegro y se puso como loco. Es que te pasaste, Agus. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a mi papá? Pero es la verdad. Tú eres mi novia. Eres mi suegra. ¡Beso! 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 Un momento. Aquí está su suegra, ¿eh? Sí, a ver, chico, no respondo. Y entonces el muchachito igualado se presenta y me dice: ¡mucho gusto, suegro! Pero, ¿con qué tipo de patán anda mi hija que se presenta por teléfono diciéndome suegro? En mis tiempos... Nuestros tiempos, querrá decir. Bueno, sí, en nuestros tiempos se le decía señor. Apenas si se le miraba. Pasaban tres visitas antes de que pudiera pedir permiso para salir. Y con chaperón. Y ahora un simple telefonazo y es el suegro. Me lleva. Bueno, Dimas, pero piensa, te está dando la cara, porque hay unos que en la cara dan. Yo se lo advertí muy claramente, Clarita. ¿Qué? ¿Yo estaba ahí? Le dije,
que nada más me salía con un domingo 7 y me la iba a traer de las orejas. Y ahora resulta que... Perdón que me meta, don Dimas. Pero la verdad es que mientras Clarita esté con Cata, no tiene nada de qué preocuparse. Sí. Cata se va a encargar de jalarle las orejas si es que logra portarse mal. Así que duerma tranquilo. Intentaré, pero te juro que voy a escuchar la palabra suegro toda la noche. ¿Te vas, hija? Sí. Bueno, ya me despido. Tengo que ir a ver a mi papá al hospital. Después de eso voy a la oficina a empezar a ver la manera de liquidar el consorcio. ¿Liquidarlo? ¿Liquidar el consorcio? Mi padre tomó esa decisión. Y sinceramente creo que es lo mejor. ¿Vittorio quiere liquidar su propio emporio? ¿Lo que le costó tanto trabajo construir? No lo creo. No, no lo puedo creer yo tampoco, ¿eh? Pues créanlo, ya no hay otra cosa que hacer. Muy al contrario, es una cosa muy conveniente de hacer. Al liquidar el emporio, también se liquida cualquier rastro de... ¿De qué? Dígalo, por favor. No sé, estoy nada más especulando. Tu padre puede estar al borde de la muerte, pero nunca da un paso falso, Julieta. ¿Entonces estás seguro, don Vito? Completamente seguro, Rodolfo. Quiero que recojas tus cosas, que dejes lo que tú creas y que cumplas con todas mis instrucciones. A ver, sí, está bien, pero... A ver, ¿cómo me pide que...? A ver, ¿por qué quiere que lo deje solo? ¿Quién lo va a cuidar? Es que no voy a estar solo. Tengo a Julieta, a Miguel a mi lado y a mi nieta. Voy a estar muy bien, no te preocupes. Sí, Pepe... Que me obedezcas. Por favor, Rodolfo. Cuídese, don Vittorio. Cuídese mucho. No se le vayan a olvidar sus medicamentos. No, acuérdese no que hay que dormir temprano. Son 8 horas. Basta, Rodolfo. Haz lo que te digo y todo va a salir bien. Está bien. Es mi última esperanza. Sería bueno comenzar poniendo orden en el despacho. Hay que retomar el trabajo. Sí. ¿Sigues pensando en lo mismo? María, tengo que ser sincero contigo. No puedo dejar de pensar en Julieta. No la puedo arrancar de mi cabeza. Es como si la tuviera tatuada en mi piel. Ella lo es todo para mí. Yo soy quien soy porque no, soy no parte... No, necesitas decírmelo. Ya, lo sé perfectamente. Bueno, pues quiero decirte que... Me voy a ir. Me quiero ir muy lejos. No sé si suene como si fuera un cobarde, pero... Pero lo voy a hacer. Del daño que te hice, pero al mismo tiempo no me siento. ¿De verdad me ibas a dejar fuera del concierto, August? ¿Y tú qué crees? Pues no sé, por eso te pregunto. ¿Me ibas a dejar fuera? Donde jamás te dejaré afuera es de mi corazón, Clarita. Tú eres lo máximo. Tú eres mi amor verdadero. ¿Vieron el avión? Me estoy besando delante de Magdalena. Hay un avión, ¿no? ¿Aquí? ¿En serio? Sí. Hay dos aviones, ¿los vieron? Sí, los vimos. Bueno, pues me parece que te les parece si vamos y a ver si nos podemos subir. Vamos. Vamos. Voy, mi amor. Voy. Rodolfo, ¿y esa carita? ¿Te sientes bien? Fue un gusto trabajar para usted, joven Miguel. Ah, ya, Rodolfo, no seas payaso. Baja la mano. ¿Qué tienes? ¿Eh? No, pues resulta que don Vittorio ya me despidió. ¿Qué? Hace ratito en el hospital. No, Rodolfo, debe ser una equivocación. Me dijo que ya me podía ir. Que ya no necesitaba de mis servicios ni nada.
No, estoy seguro que confundiste algo, Rodolfo. No lo creo, en serio, esa es... Es lo mismo que yo digo, pero son órdenes de don Vittorio. No queda de otra más que obedecerlo como siempre. ¿Es en serio? ¿Sabes qué? Voy a hablar con él, no puede ser. Mi papá no te puede despedir así, Rodolfo. Lo siento. Mire, joven, ya no le hable, ya me despidió, ya hizo lo que tenía que hacer. Adiós, joven Miguel. Gracias, hija, gracias. No tienes nada que agradecer, papá. Tienes que comer y ponerte fuerte para salir de aquí. Julieta, con tus atenciones voy a salir muy pronto de aquí. ¿Y Rodolfo? Esperaba encontrarlo aquí. ¿Dónde anda? Por ahí ha de andar. Qué raro que se te haya despegado. Julieta, necesito saber si ya pensaste qué vas a hacer con el consorcio. Voy a seguir tus instrucciones, papá. El problema más grande que veo es enfrentar las demandas de las empresas asociadas y la de los trabajadores. No hay tanto problema con eso, hija. Salvo las oficinas de la dirección, todos los demás trabajadores siguen con sus actividades. Pero no hay dinero para pagarles, papá. ¿Y David? No sé. Desde ayer no he vuelto a hablar con él. ¿Y con Guillermo? Tampoco. Ve al consorcio, hija. Ponte al frente. ¿Y qué hago con David? De David no te preocupes. De él me encargo yo. Por aquí tiene que estar la página del periódico donde vi esa foto. A ver, ¿y por qué no trajiste el recorte? Es más fácil que andar buscando por toda la red. No, no, porque el recorte ya estaba arrugado, la foto no era de buena calidad, no nos funcionaba. Además, aquí si la encontramos la podemos ampliar. A ver, ¿cómo se llamaba? El Diario Mexicano. Esto... Ah, aquí está. Aquí está, justamente. Mire, jefe. A ver. Mire. Lo importante aquí, en esta foto, es este señor de en medio. A ver, no entiendo. ¿Este señor qué? Ese señor... Ahora que estuvimos en Guanajuato, Magdalena me comentó que recordaba una reunión en casa de Lázaro Cruz, en el apartamento de Lázaro, a la cual había acudido un tipo con estas características, déjeme, se lo voy a mostrar, que portaba un anillo en forma de escorpión, como este que estamos viendo en este momento. ¿Mm? Lo importante de esto es que Magdalena recordó una parte de la conversación que tuvieron en la cual este tipo le dijo a Lázaro Cruz que el dinero era de él. Sigo sin entender. ¿Qué tiene que ver ese señor? Pues que este señor que estamos viendo es justamente el tipo que estamos buscando. Él es la cabeza de la organización. Si cae, él... caen todos los demás. Híjole, tanto tiempo de estos papeles. Falta que los haya perdido. Ay, ¿dónde los dejé? ¿Dónde los dejé? No, aquí no hay nada. ¿Dónde los puse? ¡Mi osito! ¿Dónde puse los papeles? ¡Acuérdate! Ah, ya sé, ya sé. ¡Aquí están! ¿Recuerdas dónde guardamos aquellos documentos que te di hace muchos, muchos años? Sí, claro que me acuerdo, don Vittorio, sí. Pues van a salir a la luz pública. A ver, don Vittorio, no entiendo nada. Si nomás se trata de lo que usted me está diciendo de la luz pública, entonces ¿por qué me corre? Porque eso es lo que más conviene. Entrégale esos documentos a Guillermo Romeo. Uy, no. Mira nomás, don Vittorio. No, si me encuentran con esto, me matan. Qué bárbaro. Híjole, ¿en qué broncas me mete, don Vittorio, hombre?
creer. ¿Cómo que mi papá despidió a Rodolfo? Pues sí. Le dije a Rodolfo que no se fuera, que se esperara para hablar contigo con mi papá, pero ya sabes. Oye, ¿y Lulu se quedó con la nueva pediatra? No. ¿Entonces dónde está? Se la dejé a Rodolfo. Fue la única manera que se me ocurrió para que se quedara en la casa. Oh, esa fue una muy buena idea. Ahora, con la bebé ahí, obviamente Rodolfo no se puede ir de la casa. Exacto. Bueno, dime qué vamos a hacer. Comenzar con la liquidación, arreglar las cuentas del consorcio. Ok, bueno, no va a ser fácil, hermana, son muchas cosas. No, yo sé que no, pero no hay más remedio. Vamos a trabajar. Uy, si don Vittorio se da cuenta que no estoy cumpliendo sus órdenes, me va a matar. Ni modo, mi señorita Lulú, me va a tener que acompañar, porque hay que obedecer las órdenes de su abuelito. ¿Cómo ve? Preparo su maleta y nos vamos, ¿sale? Yo creo que sería muy bueno interrogar a Jimena para saber si sabe algo acerca de este sujeto, ¿no? Es buena idea la de interrogar a Jimena. Más que ella está muy dispuesta a colaborar, ¿eh? Lo ha dicho varias veces, pero... ¿Pero? No, no, nada. Vamos a seguir la pista que tenemos. Ya están esperándote para el traslado. ¿No sabes si voy a regresar al mismo reclusorio? La verdad es que no lo sé, pero es lo más probable. En un momento vienen por ti. Está bien. Buenas tardes. ¿Está lista la señora? Sí. Pues vámonos. ¿Qué pasa? ¿A dónde me lleva? ¡Auxilio, suéltame! ¿Bueno? Hola, Antonio. Llamo para saber cómo está Guillermo. ¿Todo está bien? No se comunicó con usted, don Dimas. Se supone que estaba con ustedes, así como se supone que me iba a llevar. Bueno, sí, pero eso fue anoche, que estábamos trabajando en la investigación, pero después de eso él quedó libre. No me asustes, Antonio. Guillermo no ha aparecido aquí, ni me ha llamado. Espera, dame. No se preocupe, don Dimas. Creo que ya sé dónde está Guillermo y le aseguro que está muy bien. Es más, creo que está más que bien. Ay, por un caramba, ¿y ahora de qué me hablas, Antonio? Explícate bien, que no estoy entendiendo. Guillermo se fue anoche de la oficina con María. ¿Y eso qué? Pues que seguramente volvió a pasar la noche con María. ¿Guillermo volvió a pasar la noche con María? Sí, ya me llegó. Con permiso, señor Yáñez, que traigo los documentos. Gracias, Rosita. ¿Por nada? Sí, claro. Sí. Oye, te llamo después, ¿no? No puede ser. ¡Qué suerte! Claro. ¿Por qué nadie contesta? Esto se los tengo que contar personalmente. Muy bien. ¿No está? ¡Oficial! ¡Oficial! ¿Dónde está la señora que estaba acá? Hace un rato nos avisaron que iba a haber traslado. ¿Quién les avisó? No lo sé, señor. A mí nada más me encargaron que la preparara. ¿Para qué? Avisaron que la iban a trasladar de nuevo al reclusorio. ¿Pero cómo es posible eso? Pero apenas se acaba de ir. Yo creo que todavía la alcanzan en el patio de ambulancia. A ver, explíqueme, por favor, todo lo que te acaba de decir Antonio. Son puras suposiciones. Él vio que María y Guillermo se iban juntos en la noche, pero eso no quiere decir nada. Salvo que tu hijo no dormía en su casa. Por favor, Asunción, no especulemos con cosas tan delicadas. Yo no creo que Guillermo haya ido a pasar la noche con... Tal vez mi nieta tiene razón en sentir lo que siente. ¿Julieta hizo algo ayer que diera pie a estas suposiciones? No ha hecho nada. Solo dudar de Guillermo. Bueno, pero eso es absurdo. Guillermo se movió como loco para sacarla de la cárcel y lo logró. Pero eso no quita que ella tenga la idea y que sienta que ya todo terminó entre Guillermo y ella. Lo tengo. Tengo el registro de la fundación falsa. Oh. Huir no es la solución, Guillermo. ¿Y qué hago? ¿Me quedo aquí atrapado entre mis dudas
sin saber qué hacer. Necesito irme a algún lugar, María. ¿A dónde? ¿A dónde piensas que puedes aclarar tu mente? ¿Dónde? No lo sé. No lo sé. De verdad, pero cuando lo sepa, créeme que tú vas a ser la primera en saberlo. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Te prometo que cuando te llame, voy a haber dejado atrás todas mis dudas y voy a haber tomado una decisión. Una decisión que no puedo tomar cerca de ti, ¿me entiendes? Lo único que te pido es que no me des falsas ilusiones, Guillermo. María, yo... Si llamas, que sea para que estemos juntos. Para empezar de cero. Que sea para que yo esté contigo siempre. Si no, por favor, no lo hagas. Si no vamos a estar juntos, no me llames.